Tienes que ser feliz. Eso era lo que quería decir. Hermano, se puede, de veras, a pesar de las situaciones difíciles que vivas, tú puedes. A veces dicen, es que es muy sencillo y muy básico lo que haces. Sí, es muy sencillo, es muy básico, pero a veces no nos atrevemos a hacerlo. ¿Cuánto tiempo tiene que no jugabas? ¿Cuánto tiempo tiene que no reías sinceramente? ¿Cuánto tiempo no tiene que no te acordabas que alguna vez tuviste infancia y que puedes volverlo a vivir? ¿Cuántas veces se te ha antojado un helado, hermano, y has dicho no? Y tu niño interior quiere un helado de chocolate. Y tú dices no, porque me salen barros. Y tengo que ir a ver al novio, la novia y anexas. Pero hermano, el Señor Jesucristo te regresa la alegría. Esa alegría que tanto tiempo ya no la conocíamos. A veces podemos decir, puedo reír, soy feliz, pero son momentáneos. Cuando tú tienes la alegría que viene de Dios, en medio de las adversidades, eres capaz. Eres capaz de sonreír, eres capaz de reír. Amén. Y el Señor Jesucristo quiere que tu vida sea feliz, tu vida sea plena. Y esto que tú hiciste hoy, lo puedes hacer con las personas. Tienes hijos, juega con tus hijos. Tienes sobrinos, primos, hermanitos, juega con ellos. No te quita nada. Puedes, tú puedes darles el tiempo. Ya no los rechaces. Es bien feo cuando te rechazan. Es bien feo cuando te rechazan, porque a mí me rechazaron. Es bien feo, se siente re feo. Tú no lo hagas. Tú no lo hagas. El Señor Jesucristo te va a dar su gracia de poder estar en paz. Y siempre que tu corazón sea el de un niño, aprende a perdonar. Es que no sé perdonar. Pues practica. ¿Cómo aprendiste a jugar fútbol? Pues yo no sé jugar fútbol, pero sé practicar. Les aseguro que es así. Empieza a practicar. Es que no sé reír. Empieza a practicar. Es que no sé besar. Ahí se practica. Es que yo no sé besar. Y ahí está donde les pego. Y no, no te viene. ¿O qué dice? Que ya rompiste tu espejo.
de llevar.